Ya. Pasó la respuesta, o sea, ese es el examen de otro grupo. Posiblemente es igualito. Buenos días. A nombre del Comité Permanente de Atención Integral de Salud CIEMBE, le damos la bienvenida a la Universitaria Luis Felipe Hilares Andina a esta ponencia virtual sobre manejo de quemaduras. Agradecemos su compromiso y participación a los participantes en este taller de primeros auxilios. No se olviden de llenar el pase de lista que se les enviará por el chat de YouTube. Adelante, puede comenzar. Buenos días, chicos. Mi nombre es Luis Felipe Pilares. Como ya mencionaron, yo soy director y fundador y también docente de Berserk, Círculo Académico de Medicina. Lo pueden buscar en Facebook. También soy estudiante de sexto año de la Facultad de Medicina de la UNT. Y también soy miembro de SOCEMUD, la Sociedad de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNT. Me desempeño sobre todo en los proyectos como el hermano mayor. Y también en el ASPA, Comité Permanente Académico, ¿no? Por lo que yo encantado aquí de estar a darle esta clase a ustedes, ¿no? El tema del día de hoy, chicos, es quemaduras. ¿Qué es una quemadura, no? Una quemadura es una lesión que puede ser causada por sustancias químicas, calor, ¿qué más, no? Radiación. Y aunque, si bien es cierto, mayormente se ve que está en la piel, no se limita a esta, ¿ya? No solo va a estar aquí, puede estar en otras áreas del cuerpo, incluso internas. Entonces, una quemadura no es directamente en la piel. Ahora, en cuanto al manejo que vamos a hablar, son de quemaduras en la piel, obviamente, ¿no? Un detalle también a mencionar es de que para comprender por qué es importante manejarlo es porque hay que recordar las funciones de la piel, ¿no? La piel es termorreguladora, es medio sensorial, es también un método de barrera para infecciones. Entonces, cuando yo me quemo, cuando un paciente tiene una quemadura, el paciente se arriesga a hacer infecciones, se arriesga a no regular la temperatura y a hacer hipertermia, y por último, a perder sensibilidad, ¿no? Entonces, esos tres eventos, prácticamente los dos primeros que mencioné, son los que pueden perjudicar al paciente, ¿no? Sobre todo hay que recordar que se menciona que cuando la área superficial del cuerpo quemada es mayor al 25%, ya no solo se limita a trastornos de la piel, sino que también causa trastornos multiorgánicos. Seguimos. Cuando yo tenga a mi paciente quemado,
yo tengo que enfocarme también en la gravedad. Pero la gravedad no va solo a depender de qué parte del cuerpo está quemada. La edad del paciente me va a permitir saber cómo se va a desempeñar. Generalmente los extremos en la vida, estamos hablando de niños, de ancianos, o sea, menores de 5, mayores de 5 años, son los que responden peor ante una quemadura. La extensión de la quemadura es importante. Vas a escuchar área de la superficie corporal comprometida. También tienes que manejarla, porque en base a eso tú vas a tomar decisiones de si el paciente lo manejas de forma ambulatoria, si se queda internado o tienes que referirlo a un centro especializado. La causa de la quemadura, como ya te mencioné, calor, radiación, electricidad, la profundidad de la quemadura. Este es otro sistema. Cuando hablamos de las quemaduras de primer, segundo y tercer grado, conforme se van haciendo más profundas, la existencia de enfermedad previa. El paciente tiene enfermedades autoinmunes, tiene estados preinflamatorios, el paciente tiene alguna colagenopatía, ¿no? Localización de la quemadura. Las zonas, por ejemplo, del rostro, de los ojos, de las áreas genitales, son áreas mucho más sensibles y riesgosas cuando se queman, ¿no? Entonces, requiere referirlo a un manejo más especializado. Y también en las áreas de pliegue cutáneo, como estamos hablando de flexura de codos, flexura de rodilla, porque, ¿qué pasa con estos? O incluso las manos, ¿no? Porque cuando estas zonas se queman y luego se da la reparación y se fibrosan, por así decirlo, podemos perder la movilidad de forma permanente de dichas de dichos puntos de articulación, ¿no? Y todo porque se fibrosó esas zonas durante la reparación. Entonces, hay que ser rápidos, ¿no? Y en el caso del rostro, las deformaciones, ¿no? Se menciona, por ejemplo, de que cuando una quemadura tiene características de una quemadura de segundo grado y el área es menor de 7 centímetros, se puede manejar de forma ambulatoria, ¿no? Pero si es menor de 7 centímetros, puede causar deformidades graves. Entonces, son cositas, ¿no? Son pepitas que con la práctica se van fijando, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿qué te importa sobre todo de la quemadura? La causa, la extensión y la profundidad. Estas tres son las que nos van a permitir clasificarlas. Otro punto importante que nunca debes olvidar es la regla de los 9. Primer punto que dijimos, extensión. Cuando yo hablo de extensión, ¿cómo cuantifico? Depende, si estoy hablando de un adulto o de un niño, si es un adulto, ya sea hombre o sea mujer, yo digo que la cara, o sea, imagínate el cuerpo que está partido mitad-mitad, ¿ya? Acá estás viéndolo por delante y acá estás viéndolo por atrás. Por delante, el rostro tiene 4.5%, el área pectoral 9%, el área abdominal hasta la región inguinal 9%, el área genital 1%. Toda la parte anterior del inferior, izquierdo o derecho, 9% cada uno, en caso de brazos hasta la mano, 4.5%, 4.5%. Y tú le das la vuelta al paciente y lo mismo por atrás. En espalda, en la región del tórax, 9%, área lumbar, 9% hasta las nalgas, miembros inferiores por detrás, 9%, 9%, brazos 4.5%, 4.5%. Ya, correcto. Ahora tú me dices, pero Felipe, yo me he quemado de brazo, pero mira, me he quemado todo el brazo, pero no me he quemado la palma ni el dorso de la mano. Y a ver, hagamos matemática. Yo cuento, ¿no? Desde el hombro hasta la punta de los dedos, 4.5%. Por delante y por detrás es 4.5% más. ¿Qué me quiere decir esto? Que todo el miembro superior vale 9%. Pero él me ha dicho, Felipe, no me he quemado la mano ni la palma ni el dorso. ¿Cómo lo calculo? La regla de la palma. Aquí la observas. Se dice que la palma del individuo que está quemado equivale al 1% de la superficie corporal, ¿ya? Entonces, yo coloco, ¿no? Si es una palma, 1% adelante, y en el dorso de la mano, 1% más. Entonces, yo sumo 9% menos 1% de la palma menos 1% del dorso, 7%. Calculé que el porcentaje de superficie corporal quemada de mi paciente, de mi familiar, de mi amigo, de mi vecino, era 7%. Entonces, yo saco matemáticamente por regiones, áreas quemadas, y le voy restando por la regla de la palma para poder cuantificarlo mejor. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué pasa con un niño, no? Recuerda que el niño es más desproporcionado. Entonces, el niño es pura cabeza. Entonces, la cabeza del niño, 18%. El tórax del niño, 18%. Abdomen, 18%. Miembros inferiores, 14%. 14%. Los bracitos, 9%. ¿Ya? Pero con el niño hay que tener cuidado con el regla de la palma, porque recuerda que como es desproporcionado, no va a ser tan fiable como el adulto, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, ¿no? Aquí lo dejé, ¿no? Cabeza más grande del niño y las piernas más cortas, ¿no? Entonces, se tiene esta variación.
Listo. Siguiente punto, por etiología de la quemadura. Hay quemaduras que pueden ser, como te comenté, por calor. Tenemos quemadura por fuego o llama, agua hirviendo, líquidos calientes, hablamos acá. Contacto con objetos calientes, tocó el poto de la olla. Quemaduras eléctricas, el electricista, ¿no? Que chocó, tocó el cable pelado, encontró un punto de fuga. Por un lado encuentras el pie que estuvo haciendo este efecto de cable tierra y por ahí salió electricidad. Y en el caso de las superficies de contacto que serían las manos, todas, todas quemadas, ¿no? Quemaduras químicas, sobre todo por contacto con ácidos. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros manejamos quemaduras químicas, hay que tener en cuenta con qué sustancia pretendemos reducir el calor de la zona quemada, porque podemos nosotros causar una reacción que agrave más la quemadura. Entonces, va a depender de qué sustancia química sea la que esté quemando. Listo. También puedo dividirlas, entonces, bueno, continuamos, ¿no? Primero con la teoría de las quemaduras, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma muy clásica de, incluso de esta forma te evalúan la salud, quemaduras térmicas, en la que hay desnaturalización de proteínas, hay lisis de membrana, y esta de acá, que esta es la pregunta más frecuente de salud, que es la quemadura más común. Tenemos quemaduras eléctricas, que si son leves, lo que hacen es una alteración de la membrana por la electricidad que se ha dado, y se da un efecto de electroporación, causa fuga de iones y metabolitos, y te predispone a hacer más cantidad de filtenas. ¿Qué son las filtenas? Las ampollitas, ¿no? Que se cargan de agua. Y en el caso de las severas, va a haber lesión vascular, va a perder riego. Y acá hablamos de esos pacientes que les llegan a amputar, se quemó y le amputaron los dedos, le amputaron las piernas, porque la lesión vascular limitó el riego sanguíneo, entonces se necrosan esos tejidos. Y también aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, ¿por qué? Porque la corriente coagula la sangre. Entonces, cuando coagula la sangre, también voy a cortar el flujo. Más riesgo de amputación. Tenemos las quemaduras químicas, si son por ácidos y por álcalis. Y esto de acá es más que todo para los que ya son del área de salud, ¿no? Pregunta de salud, ¿no? Si son con ácidos, recuerda la letra C de ácido, la necrosis que va a dar es del tipo coagulativa. Y si son álcalis, o sea, básicos, van a dar una necrosis liquefactiva, con un efecto saponificador, como si fuera jabón. Y por último tenemos las quemaduras de congelación, ¿no? Los que escalan montañas de hielo, ¿no? Y hace el Everest. Acá hay un efecto de cristalización. ¿Pero qué se cristalizan? Los elementos intra y extracelulares. Recuerda que cuando se cristalizan, lo que hacen es cortan membranas y vulneran la integridad de la membrana celular. En consecuencia, vas destruyendo las membranas y las células. Y va a haber oclusiones microvasculares. Vasoconstricción severa. Bueno, son detalles, ¿no? Y eso sería básicamente los puntos clave en cuanto a las etiologías de las quemaduras. Sin embargo, también te van a mencionar, y este es el sistema principal para poder clasificar una quemadura, en base a qué punto, observo acá, a ver, ¿cómo está? Aquí. Lo estoy señalando con la flecha. Este es un modelo de piel, ¿no? Entonces, mira, si la quemadura ha vulnerado la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, todo esto de acá, y ha llegado hasta, bueno, a la epidermis acá, ¿no? Hasta el punto morado, ya. Si es toda esta área, hablamos de una quemadura de primer grado. Por histología, sería un espesor de 0.10 milímetros. Obviamente, tú no te vas a dar cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Tú lo que vas a reconocer van a ser color o algunos signos. El paciente que tiene, para que tengas una idea de qué tipo de quemadura es esta, es el clásico paciente que tiene la quemadura solar, ¿no? Que la piel está pelando. Pero, y está un poco rojo, hablamos de eritema, lo palpamos y le duele, pero no hay ampollas. No hay ampollas. Esto es característico, ¿ya? Tiene que haber eritema, tiene que haber dolor, pero no debe haber ampollas. Se descama el paciente por 7 a 10 días, te estás pelando, pero lo más importante, no deja secuelas. No hay un riesgo para la vida, no hay infección, no hay deshidratación, no hay cicatriz y tampoco hay pigmentación. Entonces, no significa un riesgo para la vida, ¿no? Solo hay compromiso de epidermis que te va a causar eritema y dolor, nada más. Las de segundo grado, cuando ya va más abajo, ya afectan hasta la dermis. Y mira, si afectan hasta la dermis, están destruyendo folículos y están también dañando glándulas sudoríparas.
Entonces, estas ya te causan un mayor compromiso. Hablamos de un espesor de 0.20 milímetros. ¿Y con qué puedo causar estas quemaduras? No con el rayo del sol, pero sí con agua hirviendo. Te quemas con agua hirviendo y esa zona se vuelve muy rojiza. Es una piel roja, pareces un cangrejo. Está todo eritematoso. Edema, o sea, empiezas a retener líquido en esa zona. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú te quemas, desnaturalizas proteínas, causas mecanismos de inflamación, se liberan leucotrienos, prostaglandinas, y causa vasodilatación aquí, y acumulas líquido. Ese líquido causa el edema. Y en consecuencia se van a formar las flictenas, o ampollas. La superficie, como está drenando líquido, se va a tornar húmeda y exudativa. Porque aquí no solo va a haber líquido de la ampolla, ¿no? Exudativo significa que va a estar cargado de proteínas. Exudado es con proteínas. Trasudado, sin proteínas. Y va a haber hipersensibilidad dolorosa. Ese no lo puedes tocar. Le duele demasiado. Pero, ¿por qué decimos que hay hipersensibilidad dolorosa? Esto es importante porque significa que el paciente aún preserva los nervios o preserva la sensibilidad nerviosa en esa área. Si el paciente ya no tiene sensibilidad, ya se compromete mucho más, ¿no? Entonces ya puedo hablar de quemaduras de mayor profundidad. Ahora, si el paciente, esa quemadura es mucho más profunda, ya prácticamente consumió toda la dermis, vamos a encontrar ampollas rotas que tienen un elevado riesgo de infección. Se ven secas y el dolor ha disminuido. ¿Por qué? Porque, como te dije, ya casi no hay nervio. Entonces, como no hay nervio, no percibes el dolor. Entonces, yo hablo de una quemadura de segundo grado, ya no superficial, sino profunda. En la de tercer grado, ya se comprometió el 0.35 milímetros de superficie de la piel. ¿Y qué se consume acá? El tejido celular subcutáneo, o también llamada la grasita de la piel, ¿no? Esta zona amarilla. Entonces, mira, acá hay destrucción total de la dermis. Ya no puede haber epiteliación porque ya no hay, ya no hay piel que se pueda reproducir, por así decirlo, para poder rellenar este vacío de piel que está quedando. Ya no hay de dónde sacar piel. Entonces, la repiteliación es posible y el manejo sería injertos al paciente. Se maneja con injertos. Y la cicatrización se puede dar por segunda intención. Color oscuro, seco y acartonado. Ese paciente, su piel literal parece que fuera cartón. Por eso decimos acartonado. Dolor solo en la palpación profunda y hay cambios de temperatura. El paciente acá ya le cuesta más regular su temperatura corporal. Recuerda que al destruir toda la dermis ya no hay glándulas sudoríparas. ¿Y por qué la palpación profunda? Porque ya no te vales de lo superficial, ¿no? Te estás valiendo de los corpúsculos de presión dentro de las fibras musculares. Pero al examen, si es superficial, el paciente no va a presentar dolor. Entonces, ¿para qué, no? Tú ves que un paciente ya no siente dolor, le cuesta mucho sentir dolor al tacto superficial con una quemadura que es muy llamativa, tú dices, el paciente ya tiene una quemadura superficial profunda como mínimo. Y si tú ya ves que la piel se ve cartón, como el paciente que te enseñó al inicio, ¿no? Algo así, ya tú mencionas, no, ya tercer grado para arriba. Cuarto grado, ya se destruye el músculo y el espesor es de 0.4 milímetros. La destrucción es de músculo o hueso. Ejemplo, la quemadura eléctrica. ¿Cómo se ven estos pacientes? Lo que se puede observar es que, por ejemplo, tú ves un miembro inferior del paciente, su rodilla, y justo en este extremo tú ves que la pierna fuera como un palo de fósforo que se ha prendido y se ha gastado. Y acá ves una porción de hueso que sobresale un poco, pero todo esto se ve negro, color ceniza, porque realmente la carga eléctrica es tanta que logra consumar hueso y músculo. ¿Ya? Tiene un aspecto de un palo de fósforo consumado. Entonces continuamos, chicos. Tenemos el primer, segundo, tercer y cuarto grado. La mejor forma de percatarnos, histológicamente hablando, porque es el sentido en el que te preguntan casi siempre histológico, es esto. Toda la epidermis, primer grado. Si acabó con la dermis, segundo grado. Si ya no hay dolor, sigue siendo segundo grado, pero profundo. Si ya se consume la grasa, tercer grado. Y si consume músculo y hasta hueso, si quiere, cuarto grado.
Otro sistema de clasificación es de la American Burn Association, o sea, la Asociación Americana de Quemados, que básicamente lo que te dice algo parecido, ¿no? Las de primer grado son las superficiales, las de segundo grado es la superficial y la profunda de espesor parcial, y las de tercer grado son las de espesor completo. Las de cuarto grado ya es lo mismo, ¿no? Las que comprometen huesos, músculos, fascias. ¿Cuál es la pepa de esto, chicos? Que todas las quemaduras que ya hayan dejado de sentir dolor al tacto superficial, o sea, hablamos las quemaduras de segundo grado profundas, requieren un manejo quirúrgico. Acá viene QX, quirúrgico. Las de segundo grado superficiales para arriba tienen un manejo más, más provisorio, ¿no? Más prometedor. Ahora, esto es para la práctica, ¿no? ¿Cómo yo reconozco así a grandes rasgos? La superficial ya dijimos que se puede ver seca roja y tú colocas tu dedo de expresión y se torna blanca. Lo más importante, aún persiste el dolor. Las de segundo grado aparecen las flictenas. Pueden estar húmedas, rojas y llorando, o sea, están trasudando, exudando, y también se tornan blancas a la presión. Las profundas se pueden ver mojadas, secas o cerosas, no van a blanquear ya la presión, y las ampollas ya están rotas. Y acá el dolor solo es a la presión profunda. Las de espesor completo, presión profunda también, recuerden el color acartonado, y las de cuarto grado ya palito de fósforo, ¿ya? Correcto. ¿Por qué ser tan incisivos en este punto, no? Porque realmente no es como que tú tengas ojos de microscopio, ¿no? Para reconocer estas características, ¿no? Entonces tienes que más o menos hacer como que tu catálogo mental para poder reconocer estos patrones de quemadura. Ahora, en base a la extensión, yo también puedo decir si una quemadura es menor, moderada o mayor. Las quemaduras menores en adultos se dice que son menos del 10% de la superficie corporal total. Si son niños, quemadura menor, hasta menos del 5%. Y si son del tercer grupo etario, menos del 2%. Ahora, ¿qué pasaría para que yo diga que es moderada? Simplemente multiplica por 2. Menos del 20%, o de 10 a 20, menos del 5%, menos del 10% para niños, y para el tercer grupo etario, menos del 5%. Pero aparte, si se agregan otros grupos, los que estuvieron expuestos a alto voltaje, los que tuvieron injuria por inhalación, por ejemplo, en incendios. Tú examinas la cavidad oral, chequeas la vía aérea y ves que todo está quemado. Ese paciente, ¿por qué es importante? Porque en cualquier momento ese paciente puede perder la habilidad para poder ventilar, ¿ya? Entonces es importante por ello. Las quemaduras circunferencial, problemas médicos que predisponen la infección y quemaduras mayores, que son las que requieren un centro especializado, compromete más del 20% de la superficie corporal total, más del 10% en niños. Y acá también hablamos de quemaduras de alto voltaje, obviamente ya que pueden llegar hasta hueso, músculo, injuria por inhalación conocida, quemadura de cara, ojos, orejas, genitales o articulaciones. Estos órganos de acá, apenas se queman, siempre requieren el centro especializado, daño significativo asociado, etcétera, ¿no? En cuanto al manejo, chicos, en el hospital, esto no es en emergencia, la solución que se usa es la solución de Hartmann, ¿ya? O también le dicen fórmula de Parkland. Le sacamos un cálculo de 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada con lactato Ringer y se le administra en las primeras 8 horas el 50% de la fórmula de hidratación y en las siguientes 8 y 8 horas el 25 y 25%. Ahora, esto era el Parkland del 2018. Actualizada la fecha, la fórmula es 2 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada. Listo. Ahora, cuando yo a grandes rasgos digo hay que derivarlo al médico al paciente, cuando haya afectación del estado general, cuando yo encuentre quemaduras solares, ¿dónde? En los ojos o en más del 10% de la superficie corporal de niños, porque el niño se puede disertar rápido y, no, y los avisos del niño no son tan notorios. Quemaduras de segundo grado muy extensas, localizadas en zonas críticas, como ya te mencioné, cráneo, cara, cuello, axila, manos, genitales, pliegues de flexión y extensión. Porque yo quiero evitar esto de aquí. Yo no quiero que el paciente quede inmovilizado de por vida. ¿Ya? Quemaduras de segundo grado superficial en niños o ancianos de forma general. Con eso, chicos, es inevitable que tú no puedas derivar a un paciente.
¿Ya? O al menos saber qué paciente no va a entrar dentro de tu capacidad de manejo en tu casa o en la calle. Ahora, cuando se ha hablado de qué antisépticos yo debería usar para desinfectar la herida, hay que tener en cuenta de que los antisépticos, primero que nada, son tópicos, ¿ya? Los antibacterianos también. Yo tengo clorhexidina, yodopovidona y nitrofurazona. Con la yodopovidona, el tema es de que va a dificultar la visión de la herida una vez que se aplique. Segundo, que pierde actividad cuando hay materia orgánica presente. Disculpe un momento. Ya. Y lo más importante, no se aconseja en embarazadas ni en lactantes. ¿Por qué es importante que una mujer lactante o embarazada no le apliques yodopovidona? Porque la yodopovidona puede atravesar barrera placentaria y también puede salir por la leche y le puede causar un hipotiroidismo secundario al niño. ¿Ya? En cuanto a la clorhexidina, se aplica 2 veces al día. La herida tiene que estar perfectamente limpia y sin materia orgánica, ya que está disminuida la acción del antiséptico. Menos contraindicaciones. Y la nitrofurazona, también es antiséptico, desinfectante, aplicaciones continuas durante más de 5 días pueden producir sedazón y generar resistencias. En la práctica, lo que más se usa es la clorhexidina y la yodopovidona, también llamada violeta de genciana, ¿no? Que es muy fácil de conseguir, ¿no? Lo recomendable sería usar clorhexidina, que también se ha demostrado que tiene más efectividad. También para el manejo del paciente hay que usar analgésicos tópicos. ¿Por qué? Porque recordemos que la quemadura va a doler y también se va a inflamar. Entonces, dependiendo de lo que yo deseo evitar, voy a usar paracetamol, también llamados acetaminofén, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Tratamiento revitalizante, como ya mencionamos, en los pacientes que tienen quemaduras sin chance de revitalizar de forma natural. Tratamientos analgésicos, lo que estamos diciendo aquí. Antiinflamatorios orales y rehidratación oral, porque recuerda que la quemadura deshidrata. Y por último, ya chicos, ¿cuál sería el manejo? Primero que nada, tú tienes a tu paciente quemado, ¿qué haces? Enfrías la quemadura. Tomas la sección quemada y la sumerges en agua por 10 a 15 minutos. Esto es para disminuir la temperatura del daño y en consecuencia vas a disminuir también inflamación. No usar hielo, porque recuerda que el hielo también quema, ¿ya? Eliminar cuidadosamente la ropa de la zona quemada. Pero ojo, si la ropa está adherida a la piel, está pegada, no la retires. Por eso es que la estamos mojando antes, ¿ya? Porque si tú la retiras, puedes desgarrar la piel. Y cuando tú la desgarres, vas a generar una entrada para infección y también para que vas a traumatizar la piel, pues, ¿no? Va a ser más complicada la reparación. Y por último, caso extremo, cuando la quieren retirar, lo que hacen es mojan la piel. Mojan el segmento de ropa que desean usar e intentan retirarlo, solo en ese caso. Pero a veces la ropa está como si estuviera fusionada a la piel y ya hay que retirarlo con bisturí, ¿no? Limpiar la quemadura con suero o agua jabonosa. ¿Por qué? Porque así vamos a también a eliminar detritos o restos de algún agente presente y también vamos a tener cierto efecto antiséptico con la agua jabonosa. Pero recuerda que ese jabón tiene que ser un pH neutro. Recomendaciones y ley casi, no friccionar o presionar la piel, vas a aumentar el daño. No usar remedios caseros, no que me dijeron que con el colinos, con la pasta dental, ¿no? No que el aceite no sé qué cosa, no, no uses remedios caseros, puedes complicar la herida. No vulnerar frictenas, está la ampolla ahí, deja la frictena. Si bien es cierto, hay corrientes que te dicen hay que liberar la frictena, la frictena no te protege en sí, pero lo que está encima, que es la piel, sí te está protegiendo. Tú, bueno, la frictena, entrada de agentes infecciosos. Hay que vendar la quemadura con gas estéril, hay que proteger de infección, porque si se revienta la frictena, estoy generando una segunda barrera. Aplicar antiséptico, que ya mencionamos, clorhexidina no más recomendable, acetaminofén, AINES, aspirina. Pero ojo, la aspirina, tener cuidado con los niños que tienen fiebre. O tienen gripe, porque podemos estar generando síndrome de Reye, ¿ya? Y en lugar de hacer un favor, lo estamos perjudicando. Las quemaduras leves, y esto de acá es con cosas caseras, se admiten aloe vera, caléndula, aceite de rosa de mosqueta, hoja mamelis. A grandes palabras, cualquier sustancia vegetal que tenga efectos antiinflamatorios demostrados, como la manzanilla. Y durante los siguientes 6 meses, como mínimo, debes cuidar la higiene y evitar la radiación para que esa zona de quemadura pueda repararse adecuadamente.
Y al final, chicos, si es que es una herida que escapa de tus manos, llamar a la emergencia, ¿no? Llamas a la ambulancia para que vengan a manejarlo como se debe. Pero siempre puedes empezar con estos pasos que no van a alterar el pronóstico del paciente. Y eso, chicos, sería todo. Dejo una frase que a mí me gusta mucho. Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, y esos gigantes son los libros y nuestros maestros. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguirme en Instagram como Dr. Felipillo. Encantado de resolver cualquier duda. Lastimosamente, ya estamos con la hora. Si desean dejar alguna pregunta, me la puede dejar en mi Instagram. Dr. Sildenafilo era mi Instagram. Si desean, nos pueden seguir. Y sigan a mi academia. Siempre damos seminarios de forma gratuita. Nos gusta estar muy activos. Estamos como Berserk, Círculo Académico de Medicina. Y ha sido un gusto la invitación y poder acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A nombre de CIPAI Siembe, agradecemos a los participantes y al universitario Luis Felipe Hilares Andina por su presencia en esta charla virtual. Recuerden que deben tener mínimo una falta para recibir el certificado y aprobar el post-test con nota mínima de 12. Muchas gracias por su atención. El post-test se enviará en el transcurso de estos días y se les avisará por WhatsApp. Muchas gracias. Y las diapositivas, vamos a consultar al doctor si nos puede enviar para pasarlas por WhatsApp. Claro, ya se envió mi problema. Ya le envié a tu compañera, le pido soplapuco. Ahí ya le envié las propuestas en PDF para que les compartan. Y entonces, chicos, por ahí les enviamos. Y estén atentos al grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Cuídense.